mucha, mucha violencia. No solo me lastimó a mí, sino lastimó a toda mi gente. Andrea Legarreta en una entrevista cuenta cómo se sintió luego de lo sucedido con Alfredo Adame y ella dice que le han comentado que él se imagina que lo sacaron del programa hoy debido a ella, pero ella asegura que no tiene ese derecho. Según tengo entendido, piensa que por mí él dejó de trabajar en Hoy. Ella creo y lo afirma que lo mejor que ella puede hacer o el puesto que ella cree que debe tomar ante tantas cosas que él llegaría a decir, lo mejor es que sea la historia de cada quien que hable por sí sola y que la gente sea la que se dé cuenta. He preferido que simplemente la historia de cada quien hable por sí sola. Con todo esto que salió en un audio donde Alfredo haría algunos comentarios sobre Andrea, ella asegura que le quedaron muchos sentimientos encontrados después de la amistad que tenían y sintió mucho desánimo, estaba incómoda y muy triste. Generó y mucho enojo. Para completar, ella asegura en la entrevista que Alfredo tuvo un lugar muy importante en su vida y que nunca tuvo inconvenientes de trabajar con él, pues cuando ella se casó, él fue uno de sus testigos, fue uno de los que grabó un video en su boda y así muchas otras cosas. Imagínate que él fue quien manejó mi coche de novia, fue uno de mis testigos. Ella se demostró incómoda con lo que había pasado hace algún tiempo, pues recordemos que en un audio donde hablaba Alfredo, comentaría que por sus actos Eric Rubin lo conocían como el unicornio, pues según Alfredo ella no le respetaba ni le era fiel. Gracias a la vieja le dicen el unicornio, que porque la vieja le salió medio p***. Alfredo continúa diciendo en el audio que entre ellos había ocurrido un inconveniente en un sketch donde el asunto se trataba de bromear y él dijo una palabra que no debía y solamente por eso se armó la grande, porque por supuesto a Andrea no le gustó. Un sketch y era una broma y todo, y entonces en vez de decir yo quítate brujo, le dije quítate perro. Alfredo continúa diciendo que quien tenía la responsabilidad en el programa era él. Además continuó diciendo que en Televisa él sí era el consentido, el preferido de todos, y quizás por eso al principio no tuvo inconvenientes. El titular del programa era yo y el consentido de Televisa pues soy yo. Pero él sigue afirmando que Andrea no era una santa y que andaba con otra persona en el canal y no con cualquiera. Según él, ella estaba saliendo con alguien que tenía bastante autoridad allí y que por tal motivo la apoyaban y que hasta el sol de hoy siguen dándole ese lugar. Todo esto porque esta vieja andaba con un vicepresidente, entonces por eso la protegían. Aunque ella no quiso dar muchas explicaciones ni entrar en muchos detalles, pues como que aprovechó esos momentos para sacar unas cuantas cosas como hemos visto, y aunque ella diga que no y lo afirme varias veces y diga que no tiene nada de autoridad en el canal y que de verdad no quiere tenerla, Alfredo seguirá diciendo que por ella lo sacaron de Televisa, donde según él era muy consentido, y pues ella asegura que no entiende por qué él tuvo que tener esa actitud hacia ella, y siempre ha existido un rumor donde dicen que Andrea puede hacer lo que sea en el canal, pero ella dice que la vez en que Alfredo sale fue decisión de personas con un mayor cargo, que si fuera por ella no dejara que mucha gente que se ha ido de allí se fuera en realidad, pero que lamentablemente ella solo es una presentadora más y no tiene ese poder de decidir. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up, nos vemos en el próximo video.